A continuación presentamos Programa El Debate. Una entretenida conversación junto a interesantes invitados. Entrevistas, actualidad, cultura y los temas que usted quiere conocer. El programa diferente que muestra la más amplia variedad de temas y personajes. Con ustedes, su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias por reunirse conmigo cada semana para disfrutar de la compañía de interesantes invitados para conversar sobre la más amplia variedad de temas. Sin duda que el Mundial de Fútbol 2014 acaparó toda nuestra atención. Vivimos durante varios días desde la alegría extrema de los triunfos hasta la inconsolable tristeza de la eliminación en octavos de final. Conversaremos y analizaremos en esta edición acerca de los diferentes aspectos de la participación de la selección chilena en Brasil 2014. Y para ello tengo el privilegio de contar nuevamente con la presencia del ex deportista y actual panelista del programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa. Bienvenido nuevamente, don Sergio Brofe, a Programa El Debate. Al contrario, y agradecido siempre por la preocupación de que podamos participar y hablar de lo que siempre para uno es un material permanente de interés, de proyección, de análisis, como es la parte deportiva, y más aún cuando siempre surgen en nuestro país una serie de inquietudes y posibilidades de progreso. Y para eso estamos, para buscar hincar el diente y poder establecer a través de la experiencia lo que uno pudiera aportar. Don Sergio, sin duda que obviamente para nosotros que somos espectadores, que somos hinchas, esto se vive con mucha pasión. El país literalmente entró en un estado de carnaval, en modo mundial, como decía la publicidad por ahí. Pero en el caso de usted, don Sergio, usted que constantemente está en este tema del fútbol, usted que literalmente respira fútbol, ¿cómo se vive en estos momentos desde su vereda, desde su área profesional? Yo creo que uno siempre tiene que tener la calma, la tranquilidad y el análisis para establecer, justificar y valorizar el trabajo que haga un equipo, un jugador, una selección. Uno a veces puede, por el entusiasmo mismo de la actividad, de un determinado espectáculo, a veces puede perder la objetividad. Y no hay nada más delicado que no establecer si existe el progreso o dónde están las circunstancias que limitan el desarrollo de una determinada actividad en el concierto nacional. Entonces, para uno, cuando tiene ya muchos años de estar siempre cerca del deporte, tiene que tener entonces, cuando espera el progreso, que el progreso alcance su desarrollo, tiene que entonces tener los elementos adecuados para cuestionar, para establecer o para impulsar los cambios que se necesiten para una mejor producción. Don Sergio, pero sin duda que usted es un profesional de las comunicaciones, lo escuchamos cada tarde en el programa Al Aire Libre, y siempre nos gusta sus análisis, que por cierto son muy serios y siempre están muy, muy cargados justamente a la objetividad, pero dígame una cosa, don Sergio, ¿no se le sale de repente ese corazón de hincha que tenemos todos? Cuando gana la selección. Pero es que hay una cosa importante en esto. Cuando uno tiene muchos años de vida y de actividad, viene y empieza a controlar y establecer bien las causas y todo lo que corresponde al desarrollo, al progreso de determinada actividad. Uno es parte. Entonces tiene que tener la tranquilidad y al mismo tiempo
los conocimientos y la objetividad para poder aportar, para poder establecer, como quiera que sea, los argumentos necesarios para conseguir el progreso o por lo menos la realidad de determinada actividad. Nos preocupamos mucho. Yo vivo igual, hoy estoy siempre atento a todo el acontecer deportivo. Pero al mismo tiempo soy crítico de lo que no se está haciendo bien y aplaudo cuando se consiguen no solo resultados, sino lo que más importante, que determinado deporte trascienda más allá de una gestión deportiva o de un campeonato determinado. Y me imagino de lo que son justamente los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Pero yo lo invité acá, don Sergio, porque durante estos días que vivimos los triunfos, las derrotas también, yo que le tomo el pulso a la opinión pública diariamente, yeah. aquí tenemos dos posiciones diametralmente opuestas. Y obviamente cuando ya han pasado algunas semanas de la eliminación del famoso partido con la selección brasileña, que a más de a uno nos dejó casi al borde del infarto, pero acá, como le decía, tenemos dos posiciones diametralmente opuestas. Tenemos a los hinchas que dicen que esta es la mejor selección, que merecía ganar, que teníamos todo para ser campeones mundiales. Y tenemos por otro lado a los escépticos, a los que dicen que en definitiva, ¿de qué sirve jugar bien? ¿De qué sirve mostrar progreso en la cancha si finalmente aquí no se logró nada? Finalmente llegamos exactamente donde mismo que el mundial pasado, y que nunca hemos pasado los octavos de final, y que Brasil nos eliminó, y viene esa típica frase de que jugamos como nunca pero perdimos como siempre. Don Sergio, ¿cuál es la lectura que se tiene que hacer de esta campaña de la selección chilena en el ya histórico Brasil 2014? Hay que analizar o establecer causas, efectos, motivos, y ver especialmente dónde estamos, cuál es el nivel y de qué pecamos. Porque para un resultado o un partido determinado se pueden analizar mirando cualquier, según, hay veces hasta el interés de la proyección de lo que se consiga. Pero a través de esta selección es reflejo de lo que se juega en el campeonato local, tiene una línea futbolística que pudiera determinarse y decirse que es un estilo que corresponde al fútbol nacional. Existen los valores y la preocupación para estar pensando en una renovación a corto plazo de ese equipo. La expresión cabal de todo lo que es el trabajo se visualiza en las competencias locales. Y uno, cuando empieza a ver los partidos que se juegan permanentemente en la competencia local, se da cuenta que hay una serie de factores negativos, y no solo que los negativos a veces superan a los positivos para establecer entonces el nivel que se pretenda alcanzar. Y nos encontramos entonces que a veces se puede conjugar o lograr una buena selección que no es reflejo del fútbol que se practica en la competencia local. Don Sergio, pero yo la verdad es que siempre lo he dicho, yo sin saber ni leer ni escribir mucho con respecto al fútbol,
¿Cómo puede una selección nacional ser reflejo del campeonato nacional cuando prácticamente todos sus integrantes no juegan en el campeonato nacional? Tenemos que los grandes referentes como Sánchez, Medel, Bravo, Vidal, están todos jugando en clubes europeos. Claro. Y los que no están jugando, están jugando en otros clubes, pero prácticamente no tenemos ninguno de esos jugadores que estuvieron en la cancha jugando en el campeonato nacional. Pero eso también es índice de que se han logrado conjugar una serie de factores que a esos jugadores en la competencia local les permite mostrar sus recursos, posibilidades y generarse jugosos contratos en el exterior. Entonces resulta que es cierto que a lo mejor la competencia local no tiene la misma dinámica, el mismo interés, la misma proyección, pero resulta que están saliendo los jugadores y ellos mismos, los que están afuera, significan el mejor ejemplo, que con esfuerzo, con trabajo, pueden conseguir rédito y conseguir los mismos resultados beneficiosos deportivos y económicos que ya están logrando una serie de jugadores. Pero don Sergio, la lectura que se le puede dar a eso es que definitivamente el jugador nacional, el jugador de club, ese jugador que vemos domingo a domingo en los estadios nacionales, está más preocupado de conseguir un contrato en un club europeo que de mejorar la calidad de su propio equipo. Pero eso es parte justamente del afán del progreso de cada uno. Ese afán que tiene de demostrar su nivel para ser contratado, le debiera permitir a ese club conseguir buenos servicios de ese representante, porque se está ganando, está su futuro. Y el fútbol, si uno empieza a revisar, casi todos los muchachos que juegan son de limitados recursos y una formación bastante escasa de proyección. Entonces resulta que el fútbol para ellos es el mejor instrumento para alcanzar logros que a lo mejor en ninguna otra actividad podrían conseguir. Entonces el fútbol es un elemento que ofrece estas perspectivas. Casi todos los muchachos que han llegado provienen de sectores alejados, de los centros, y ha sido propio de su esfuerzo y de las condiciones que puedan tener y mejorar. Exactamente, de los talentos que legítimamente poseen. Y obviamente nosotros no estamos criticando el legítimo afán de progresar. Creo que cada uno de nosotros en sus diferentes áreas siempre quiere llegar a lo más alto que se nos permita. Don Sergio, pero volviendo a lo que es el Mundial Brasil 2014, nos tocó un grupo difícil. Se habló de que este era el grupo de la muerte, de que eran selecciones que nos iban a pasar por encima. Le ganamos a Australia, que en definitiva mucha gente dijo sí, pero de todas maneras le ganamos a la selección con peor rendimiento del Mundial, pero después nos envalentonamos y le ganamos a los campeones vigentes, campeones que posteriormente fueron eliminados. Y contra Holanda la verdad es que se hizo un buen partido, se vio un buen nivel futbolístico, pero no alcanzó para obtener un buen resultado y ser los primeros del grupo. Pero Chile empezaba a mostrar un nivel futbolístico que no se había mostrado hasta entonces. Estábamos viendo un equipo que quería jugar de igual a igual. Y el partido con Brasil fue realmente una experiencia para todos nosotros. Creo que en la historia de los mundiales nunca habíamos llegado a una definición a penales. Pero finalmente el resultado nos deja exactamente donde mismo. Pero no, ahí estamos mirando solamente, valiéndonos del resultado. ¿Ese es un análisis muy parcial ese? Claro, porque resulta que si uno establece, empieza a ver, y tendría que recordar, porque si se hace desde ese punto de vista, tendría que decirse, ¿y qué pasa con si Pinilla en vez del travesaño hace el gol? Resulta que habríamos ganado a Brasil. Y ese puro detallito mantiene entonces la idea de que Chile
va a seguir siendo no más de lo que a veces puede exhibir. Entonces hay detalles que también son dignos de ser considerados. Pero don Sergio, usted en su experiencia, usted que ha visto tantos mundiales, y se podría decir que a la selección chilena le falta siempre ese factor suerte. Hay veces que uno se afirma demasiado en la suerte, ¿eh? Cuando hay veces que son también detalles propios de la actividad, el que pateó mal en un momento determinado, que una defensa no se hizo a tiempo, un cierre, en fin, el fútbol y cualquier actividad está llena de elementos que en un momento determinado, si se aplican, podrían trascender y cambiar absolutamente un resultado. Pero es evidente que el fútbol en nuestro medio, producto de una serie de situaciones, de necesidades, ha ido creciendo desde el punto de vista del aporte de los jugadores. Yo creí, y el otro día estaba pensando, que los jugadores chilenos en estos momentos tienen una tremenda personalidad, que no es fácil abatirlos en el sentido de decirles lo que tienen que hacer. Se han ido transformando en elementos absolutamente responsables y profesionales, que tienen una mentalidad en que no son pasados a llevar simplemente por la categoría del adversario, del rival. Don Sergio, pero en eso ha influido el hecho de que hoy prácticamente el 90% de los jugadores que integran la oncena titular son jugadores que juegan en Europa y que en definitiva se enfrentan a estos rivales ya no como esos jugadores de leyenda. De otra galaxia. Exactamente, yo no los veía antiguamente solamente por la tele. Pero es que hay una cosa. En cambio, por ejemplo, don Sergio, Alexis Sánchez con Neymar son compañeros de camarín. Claro, pero es que eso indica que hay tantos jugadores, por algo se han llevado jugadores del país y casi todos estos de la selección están jugando fuera. Quiere decir que están aportando y son reconocidos en el exterior. Y para eso, para ganarse ese respeto, han debido también que progresar, no solo futbolísticamente, sino como personas, como mentalidad ganadora. Como profesionales. Pero evidente, no es fácil. El fútbol siempre da margen a que se presenten una serie de alternativas y situaciones en que si no hay un buen respaldo, es muy fácil descontrolarse, perderse en el tráfico de tantas cosas beneficiosas que se le pueden presentar a quienes nunca tuvieron esa facilidad de conseguir tantos beneficios. Tal como usted dice, don Sergio, hemos visto sin duda una evolución a nivel profesional y me atrevería a decir que en varios de estos jugadores hemos visto una evolución a nivel personal bastante grande, porque yo me recuerdo que no hace mucho, cada vez que la selección chilena iba a competencias internacionales, terminábamos hablando de las salidas de libreto de algunos jugadores. Poco profesional. Exactamente, terminábamos hablando de las indisciplinas. Había que tener prácticamente un grupo especial de guardia para evitar todos los excesos. Sin embargo, en este mundial hablamos de fútbol y hablamos exclusivamente de fútbol. Afloran simplemente los aspectos que enmarcan el trabajo, la responsabilidad de un buen profesional, y la respuesta le permite justamente a los entrenadores dedicarse exclusivamente a mejorar la producción y el aporte deportivo. Cuando en el recuerdo, desgraciadamente, tenemos que nuestros entrenadores eran a veces cancerberos de la salida de los jugadores, tenían que estar revisando a cada rato, ir a los dormitorios para ver si no se habían escapado.
No, si la historia no es muy grata para los que hicieron, los que iniciaron el camino para darle al fútbol especialmente la seriedad que correspondía. Y eso ocurría hasta no hace mucho. Por eso todavía está fresco en la memoria el famoso episodio del bautizazo. Exactamente. Donde jugadores de esta selección estuvieron involucrados y durante mucho tiempo incluso estuvieron suspendidos. Que era el gran problema de los técnicos. Los técnicos tenían que ver la parte futbolística y la parte personal. Tenían que estar viendo cerca de cada jugador para evitar cualquier situación. Ahora eso, hasta en los clubes, se ha ido manejando bien. Y eso le hace bien a la formación de la persona. Le va entregando buenos instrumentos para progresar. Pero se podría decir que el futbolista chileno, el jugador de selección, por fin está entendiendo que representar a su país es una responsabilidad. Yo creo que sí. Ahora se les advierte la preocupación, los entrenamientos son en serio. En esto influyen mucho los entrenadores que ha tenido la selección este último tiempo. Sampaoli es un trabajólico, ese no da un minuto que no esté pendiente de todo, como lo que significó Marcelo Bielsa, que también era de una responsabilidad profesional tremenda, estimable. Entonces eso ha ido generando un cambio absoluto que se refleja también en los clubes. ¿Se podría decir que estamos hablando de un cambio cultural? Así es. Don Sergio, pero tal como usted lo menciona, el tema de los entrenadores, yo siempre lo he dicho, cuando un jugador mete un gol, todos vitorean al jugador. Cuando un equipo pierde un partido, todos quieren la cabeza del director técnico. En el caso de las figuras que usted acaba de mencionar, como Marcelo Bielsa, como Jorge Sampaoli, que sin duda que le dieron otra cara, le dieron otra dinámica a lo que es la selección chilena, con notables resultados, con evidentes resultados para incluso los que no somos entendidos en el fútbol, vemos ese cambio. Ya no ese jugador arratonado que siempre decíamos que jugaban atrás, no, ahora los jugadores juegan hacia adelante. Pero ¿qué tan bueno es, según usted, don Sergio, ensalzar tanto esta figura técnica a tal punto de que muchas veces se crea cierta dependencia de estos personajes? Me acuerdo que cuando se fue Bielsa fue casi un duelo nacional, y en estos momentos se está hablando de que hay que retener a Jorge Sampaoli bajo cualquier circunstancia. ¿Hasta dónde es conveniente satanizar muchas veces la figura del director técnico, y hasta dónde es conveniente también endiosarla? Es que hay un problema, que el entrenador en algunos casos tiene una importancia tremenda en el devenir, en el acontecer, en el suceder. Por su propia responsabilidad, por su manera de ser, hay algunos que se preocupan notablemente de algunos aspectos, inclusive hasta extrafutbolísticos. ¿Como la disciplina? No solamente la disciplina, ordenamiento, respeto, un sentido profesional. Y eso les da a los mismos jugadores un nivel poco acostumbrado. Y esa es una respuesta que tiene que repercutir en el medio, porque ellos después en sus propios clubes son ejemplo y ejecutores de lo que se presenta previamente en el trabajo de la selección. Y hay que tomar en cuenta, y por eso que hay aspectos que son tremendamente positivos, es la seriedad y la significancia de un entrenamiento, de una preparación, porque ahí no es solamente cuerpo físico sino también mentalidad, y eso conlleva un progreso evidente del individuo, porque se da cuenta que ese respeto que él produce en los demás también tiene que mostrarlo en cada una de sus actividades.
Y el hecho de que estos jugadores y estos técnicos sean verdaderos referentes hace justamente de que se empiece a nivelar el tema hacia abajo también, a que los entrenadores de clubes empiecen justamente a trabajar con el estilo Bielsa, con el estilo Sampaoli. Pero ojalá que hubiese una repercusión absoluta, que ojalá que yo siempre tengo por tantos años en esto. A veces critico que los entrenadores de buen nivel que llegan a la selección nacional no se proyecten a través de todo el país con todos los entrenadores nacionales, mostrándoles, adecuándolos y llevándoles por el mismo camino que ellos tienen que recorrer para conseguir una buena producción de sus jugadores. Ojalá esto tuviera una mayor proyección, que tuviera en los clubes. Siempre por eso que yo insisto muchas veces que los entrenadores nacionales de todas las actividades deportivas debieran tener en lo posible referenciales y buscar a través de charlas, algunas reuniones permanentes, congresos, para estar estableciendo lo que ellos piensan para que tenga de pronto alguna buena respuesta de los entrenadores nacionales. Pero ¿de quién depende que eso se realice? Porque sin duda que es una muy buena idea. Depende de las propias federaciones. Cuando yo firmo un contrato, presidente de federación, de una federación, con un entrenador que lo llamo entrenador nacional, dentro del trabajo me preocupo no solo de su trabajo con esa selección, sino lo que me pueda dejar, especialmente cuando se trata de contrataciones de elementos que vienen a cursos especiales y que tengan la posibilidad de extremar una impresión nueva, renovada, de lo que es la actividad deportiva que ellos están conduciendo. Porque hasta el momento hemos visto, específicamente en lo que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, con la dirección de Sergio Jadue, donde al principio la elección de Sergio Jadue produjo la salida de Marcelo Bielsa, y hoy en estos momentos nosotros estamos disfrutando de un muy buen momento con Jorge Sampaoli, pero Jorge Sampaoli no es eterno, y es un entrenador, un director técnico que perfectamente podría tomar otro rumbo el día de mañana. Lógico, los resultados les van a ellos permitiendo también que la gente de fuera de otros países valorice el trabajo que están haciendo en determinado momento, y esa circunstancia ya se habla que Sampaoli tiene conversaciones con equipos europeos. Porque hablemos en concreto, en estos momentos la información que manejamos los medios de comunicación es que Jorge Sampaoli tendría contrato firmado hasta 2018, lo que le permitiría participar y digamos dirigir el proceso para que la selección logre llegar al Mundial de Rusia 2018. ¿Se puede realmente proyectar tanto un proceso o en su juicio esto es apostar todos los huevos a una misma canasta? Yo creo que los proyectos a largo plazo tienen dos efectos. Algunos resultan cuando está todo imbuido y está dedicado a ese, y otro que va limitando absolutamente a veces, porque los cambios son muy, muy fuertes. En toda actividad grupal se producen cambios que son tremendamente, que pueden ser motivadores, pero también desajustes en cuanto de repente van a un campeonato y los resultados son malos y se pierde todo el trabajo realizado. Entonces debiera revisarse cada cierto tiempo. El deporte es una actividad que, por lo tanto, activa permanentemente, que puede ser, puede cambiarse, cualquiera puede
instrumentar o argumentar cosas diferentes, pensamientos diferentes. Porque don Sergio, hablemos con la verdad y de frente a la gente. Esto de proyectar y en definitiva de decir que vamos a tratar de mantener a Jorge Sampaoli bajo cualquier circunstancia y lo vamos a proyectar incluso más allá del Mundial de Rusia, ¿esto es realmente un planteamiento serio o estamos hablando simplemente desde la vereda de la fiebre mundialera y el exitismo que en estos momentos tiene Jorge Sampaoli? Es decir, cuesta mucho separar, porque todo esto también tiene como consecuencia, tiene que ver con la parte económica, la parte formativa, porque, qué pasa en los clubes. Porque aparte hay otro dato que es tremendamente importante y no puedo dejar de sacarlo a colación. Sergio Jadue, que es en definitiva el presidente de la NFP y que está haciendo estas declaraciones, el periodo de Sergio Jadue se termina justamente este año. Entonces, ¿cómo pueden estar haciendo hoy los directivos de la NFP anuncios que ni siquiera saben si podrán concretar algo? A lo mejor están avalando su posibilidad de ser reelegido teniendo más o menos el contrato por la parte de del entrenador también, que dicen, no, ¿cómo vamos a cambiar ahora cuando esto se está proyectando? Puede hacer uso y abuso de una situación. Cada uno lo va a entender o lo va a recibir como más le convenga. Don Sergio, y justamente quiero también su opinión respecto a un fenómeno social que hemos estado viendo a raíz de esta verdadera fiebre mundialera y a raíz de estos éxitos, de toda esta tormenta de emociones en las que nos tiene envuelto aún nuestra selección nacional. Hemos visto cómo muchos alcaldes están anunciando colocarle nombres a las calles de las comunas donde viven algunos jugadores, e incluso se está hablando de colocarle nombres a estadios de algunos de estos jugadores. ¿Esto realmente podríamos entenderlo como un fenómeno social o lisa y llanamente aquí las autoridades están tratando de colgarse del exitismo de la selección chilena? Por ahí va la cosa. Cuando hay resultados positivos, siempre hay quienes quieren obtener algún beneficio también de su propio sector. Esto se da siempre, pero ahora se hace más visible porque la comunicación, los medios de comunicación son referentes muy fuertes. ¿Se puede decir que de esto también se pueden sacar dividendos políticos? También, claro que sí. Claro que sí. Algunos tratan de conseguirlos. Don Sergio, llegando casi al final de esta edición de Programa El Debate, donde hemos podido conversar sobre esta verdadera pasión de multitudes que es el fútbol, pero quisiera preguntarle justamente por la campaña de la selección chilena en Brasil 2014. ¿Qué nos faltó realmente para alcanzar la gloria, para haber cambiado la historia? Porque nosotros vimos y nos entusiasmamos con un equipo que supuestamente tenía garra, que estaba mostrando un nivel futbolístico, pero en el análisis netamente técnico, ¿qué fue lo que faltó? Yo creo que al equipo le faltó poder de definición. La idea general de construcción de fútbol era importante y atinada, pero en las cercanías de área faltó resolución, faltó el elemento que dijera presente. Vimos muy pocos remates de media distancia, faltó la velocidad explosiva de último momento. Creo que la idea, el concepto general, está bien desarrollado, pero hay problemas de culminación. Y ahí me parece que nos hemos quedado un poquitito en lo que es la cercanía de área, en que sea alguien capaz de resolver, rematar, de demostrar algo más que intención. No hubo el que se la jugara. Las cosas que
Alexis hace por la orilla, faltó alguien que hiciera en el centro, nadie, en área misma de castigo. Entonces creo que se tiene una idea bien definida desde el punto de vista futbolístico, pero hasta llegar a terreno rival. Y ahí hay que hincar un poquito el diente y buscar los elementos, por lo menos para presionar, establecer y conseguir que el buen juego que se desarrolla, que se inicia desde la última zona, se pueda proyectar cerca de área de castigo rival. Falta en definitiva afinar esa sutileza que hacen justamente la diferencia. Ahí, que hacen, así me parece. Que hacen ganar o perder partidos. Evidente. Entonces resulta que ahí es cuando uno también se da cuenta que teniéndola va a obligar al rival a preocuparse mucho más de establecer su propia zona defensiva antes de salir abiertamente y provocar algunos cambios en la estructura defensiva de nuestra selección. ¿Pero se puede hablar de un antes y un después del partido de Brasil? Yo creo que sí. Sobre todo hay algo que me parece que es importante, que es, se le perdió el respeto a Brasil, se le miró de igual a igual. ¿Y se podría decir que Brasil ahora nos mira con respeto? Es de esperar que esto les haya, que haya servido, porque estuvieron a punto de perder el partido. Entonces resulta que esto va a significar para nosotros, para darnos cuenta que podemos y que tenemos argumentos futbolísticos como para pensar en estructurar, establecer y solidificar la intención que se tenga. Don Sergio, finalmente, la Copa América que se organiza justamente en nuestro país en su próxima edición está a la vuelta de la esquina y en general la gente dice, sí, con este equipo podemos ganar la Copa América. ¿Se puede anticipar? ¿Se puede proyectar un resultado? No, yo creo que no. Yo creo que como toda la actividad deportiva es muy riesgosa de establecer previo. Hay que trabajar, hay que ver que con qué se cuenta, pero lo que sí, que esta buena actuación en general y este nivel que se está alcanzando no es para que ya se entusiasme la gente y empiece a pensar en campeonar, pero que puede hacer tener una buena producción indiscutible, siempre que se mantenga la línea futbolística que está imperando. ¿Nos podemos alegrar realmente de estos resultados o eso es caer simplemente en el conformismo? No, yo creo que nos podemos alegrar porque uno se da cuenta con esto que cuando se trabaja bien y con tiempo, el deportista nacional es capaz de conseguir buenos rendimientos y mejores resultados. Esto les puede que les sirva, que alcance para ellos, para que se den cuenta que pueden. Exactamente, y que se pueden lograr grandes cosas. Pero evidente. Gracias, don Sergio Brotfeld, por aceptar siempre venir a compartir sus conocimientos con todos nosotros en este tema que siempre resulta tan apasionante para toda la audiencia de Programa El Debate. Muchas gracias, don Sergio. Al contrario, agradecido por permitirme expresar mis opiniones y para poder seguir conversando en cualquier momento de algo tan importante y trascendente como es el desarrollo del fútbol nacional. Aquí mismo, don Sergio, lo comprometo frente a los auditores. Vamos a comentar la Copa América después aquí en Programa El Debate, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias, don Sergio. Y nos vamos, pero ustedes se quedan disfrutando de todas las ediciones de nuestro programa. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Los espero aquí la próxima semana. Finalizado otra edición de nuestro programa, que esperamos hayas disfrutado. Encuentra todas nuestras ediciones en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl y escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. También puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encontramos en una próxima edición.